In the basement of the Shrine of the Sacred Heart in Washington, Latinos are learning how to read and write Spanish. La sílaba pi y la sílaba to me da la palabra pi to. Que vemos la necesidad en los grupos familiares, en las catequesis de adultos, la necesidad de enseñarle a nuestra gente a leer y escribir, cómo llenar una aplicación, cómo hacer una documentación en el banco, etcétera. Tantas necesidades que hay, se les abren las puertas, ¿no?, al saberlo. Dios nos ha enseñado a compartir, a dar, a ayudar a una persona que nos necesita. Y yo creo que todas las personas que estamos trabajando en esto de enseñar a leer y escribir, todos tenemos la oportunidad de poder decir: en esta vida hemos venido a dar algo de nosotros y hacerlo con todo el corazón. Siempre estudiaré para... Siempre estudiaré. Nunca es tarde para aprender. Es ¿dónde está la E primero? Pongamos aquí después la voz. Espéreme, ahí. Siempre. Porque esta persona que no ha aprendido a leer y escribir, ha llegado a este país, sufre muchas consecuencias en el sentido de abusos, engaños, marginaciones, por el hecho de que no sabe leer ni escribir. Estamos de regreso con ustedes y al inicio del programa le contaba que aquí en el país, aquí en los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, a veces esconde un fenómeno social que es palpable. 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos más de 50,000 personas latinas que no pueden leer y escribir en el área metropolitana. Solo latinas. Solo latinas. Ahora que yo sé leer y escribir, me ayuda para ayudar a otras personas. Por ejemplo, a veces encuentro a alguien en la farmacia y me dice: busco esto y no sé cuál es. Entonces ya vengo yo y le explico qué cosa es. Porque a veces les dicen que ya estamos viejos para ir a la escuela. Y le digo yo: viejo, los cerros y reverdecen. A mí también, en la casa donde vivía antes, yo me estaba un hombre que vivía ahí, que rentaba, y me decía: ¿y usted para qué va a la escuela si ya está muy vieja? Y le digo yo: bueno, yo estoy yendo a la escuela, le digo, porque quién sabe, tal vez cuando yo me muera también allá arriba, le digo yo, me van a preguntar si sé leer y escribir. Y entonces yo me iba a la escuela y siempre me estaban haciendo burla. Ay, que ya va para la escuela, que ya va para la escuelita, y que no sé. Ay, que digan lo que quieran. Y yo me iba para la escuela.